Muy bien. Pues ayer éramos todos mujeres, hoy espero que entre un hombre. Hay uno que intenta entrar. Bueno, tenéis el registro, la mayoría, tal vez alguno no. Tenéis ya el registro de todo ayer, desde el desayuno, todo lo que come sólido, todo lo que entra en líquido, bebidas. Observa si bebes mucho gas, si no bebes mucho gas, si bebes bebidas con azúcar o no, o bebidas con sacarina o no. Todo esto, obsérvalo. Y a la derecha pusimos cómo nos sentíamos, las emociones. Y poder relacionar las emociones con lo que comemos. A ver si hay una relación. Porque a lo mejor descubrimos que no hay relación. Y también en un día no puedes ver tanta cosa como si fuese una semana. También lo podríais hacer toda una semana. Y bueno, ahora hoy hablamos del azúcar, el efecto emocional que tenía en nosotros. El azúcar lo vamos a repasar y luego vamos a ir por la carne, el efecto emocional de los lácteos, todo, las verduras, las frutas, los cereales, cada alimento, qué efecto emocional tiene en ti. O que yo he experimentado en todos estos años que estoy haciendo esto de Montse Bravo. Hay un libro muy interesante que os lo recomiendo, ¿eh? Pequeñito. La alimentación y las emociones de Montse Bravo. Es uno de los más nuevos que saco. Aquí hay mucha, mucha información, mucha información. Tal vez lo veis al revés, el título, pero bueno, más o menos veis que es un libro muy bonito, siempre cuida mucho la presentación, el color, todo, como la comida suya, que haya color, que haya textura, que haya sabores diferentes, ¿no? Que esté todo para que no solo nuestro físico esté satisfecho, sino nuestro cerebro, nuestra mente, el cuerpo emocional satisfecho. Y nuestras memorias infantiles también satisfechas. Vamos a compartir esta. Esta vamos aquí. Vimos azúcar, ¿no? Azúcar. Bueno, empezaré un poco del azúcar. Aquí. Empezaremos con el azúcar. Decíamos que cada alimento, yo lo que he experimentado en mi vida es que cada alimento tiene un efecto emocional. Ay, cada alimento tiene un efecto emocional. Así que cambiar la dieta, cambiar los alimentos, cambiar no solo los alimentos concretos, sino cambiar la manera de cocinar, cambiar que haya todo lo que necesitamos en la misma comida y que no sea un pegote, que cuadre todo, para que me sienta satisfecha y no vaya a buscar complementos como dulces a la tarde, crackers a la tarde, todas estas cosas que nos engañan el apetito. Cuando cambias la alimentación, la dieta, puedes empezar en cualquier momento, lo que notas es que estás más centrada, más centrado, te mejora el carácter, mejora la concentración y el estado de ánimo, te da alegría. Y repasamos el azúcar que lo vimos ayer. Hoy vamos a ver unos cuantos grupos de alimentos, cómo afecta a nuestras emociones. Y vosotros, con la libreta, tenéis los alimentos que comisteis y cómo os sentisteis. Y a ver si podéis cuadrar alguna cosa de esta que voy diciendo yo hoy. Si hay azúcar, a ver si te sientes de esta manera que digo o no. Tal vez no, ¿eh? Es una investigación, no te creas nada de lo que digo. Tú investiga en tu vida, en tu alimentación, a ver qué ocurre. El azúcar, decíamos, que refuerza la conciencia de mi ego. Claro, hacemos yoga, meditación para que el ego no nos estorbe. Con el azúcar vamos como restando. Con meditación aumentamos nuestra unión con todo, sentirnos unidos y no en soledad, y con el azúcar lo restamos y vamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Además, cuando voy a retiros, centros de yoga, todo esto, la mayoría siempre cogen azúcar, ¿eh? Un pastel con azúcar es inevitable.
Yo me salgo, no porque tenga, la tengo mucha fuerza de voluntad, pero a veces, hoy en día me comería un dulce también, creo. Pero como me salgo porque no puedo comer lácteos ni huevos y la mayoría de pasteles veganos, no, vegetarianos, en los retiros están hechos con leche y huevos, así que yo no puedo comer ese azúcar. Y como una fruta, cojo un plátano, cojo una manzana. Vale, desarrolla la individualidad, el sentirse uno, individuo. Desarrolla también tu personalidad, ay, qué guay que soy, o me comparo con otros y parece que soy inferior que otros, que los demás lo hacen mejor que yo. Siempre me estoy comparando con los demás. Te sientes aislada, marginada, incluso te sientes como criticada por detrás, víctima de la vida y separada. También puede dar un poco de enajenación mental, muchísimo azúcar, como decaimiento. Lo tomamos para dar un empujón, ahora lo veremos, pero luego da un buen bajón. También puede dar desesperación, llanto y depresión. Lo vimos con cuando te deja el novio, te comes un buen bol de helado que tiene los tres ingredientes para el llanto, la depresión y el sentirte víctima. ¿Qué es? El helado es frío, el helado es súper graso y el helado es con mucho azúcar. ¿Qué haremos? Sustituirlo por melazas de cereales. Melaza de un arroz, que es el grano que cocinan durante mucho tiempo, y hace como una miel, que se llama melaza. Esto es mucho mejor, no hay conservantes, no hay nada más, no lo han refinado, es todo íntegro. Y es un endulzante, no endulza tantísimo como el azúcar, no da el... Se centra la melaza de arroz, por ejemplo, el arroz es el más central de todos los cereales y es el que te da más centro meditación, ¿no? Podría ser de cebada, la cebada es más refrescante, por eso se hace la cerveza de cebada, porque refresca el sistema. También podría ser jugo concentrado de manzana. Hay una casa Calvals que lo comercializa ya, está hecho. Y también podría ser la stevia, que es más natural, por ejemplo, que la sacarina. También a veces, depende de la constitución y si es muy en invierno y estás muy fría dentro, podría ser miel, según qué personas, pero la miel no es vegana, ¿no? Es vegetariana, es de las abejas, pero como medicina, un poco de miel a veces, en algún momento, depende de la persona, es importante, es necesaria. Eliminaríamos todas las tartas, helados, pasteles, caramelo, chuche, chocolates con azúcar, cereales, azucarados, el azúcar integral, hablamos del azúcar integral, que hoy en día muchísimos azúcares integrales que son baratos, están teñidos, es blanco teñido, la verdad, blanco teñido. Y se salvaban el azúcar de panela, que decía una alumna, y el mascabado o algo así se llama, que es muy integral, de la caña de azúcar. También hay una miel que es melaza de la caña de azúcar de Nuestra Señora Virgen de no sé qué, es muy tradicional. Bueno, se puede hacer también tartas o postres con esta, pero la mejor es de un cereal, melaza de arroz, melaza de cebada, melaza de espelta. Hoy en día hay de todo. Si no eres celíaca, puedes comer melaza de... Si no eres celíaca, puedes comer de arroz, de cebada, de espelta, de lo que sea. Si eres celíaca, no podrás tomar avena, ni centeno, ni trigo, ni espelta, que es como un trigo más antiguo. Podrás tomar melaza de arroz, por ejemplo. Tampoco podrás tomar cebada. Muy bien. Vimos que hay muchos alimentos, no solo la Coca-Cola, no solo las gaseosas, no solo las galletas, los cereales de la mañana y los chicles, sino que en unos simples garbanzos ya hechos también hay azúcar, ¿no? Y vigilamos las etiquetas a partir de ahora, miramos las etiquetas, todas las etiquetas las miramos. El consumo de azúcar ha subido enormemente desde el año 1900, que eran 16 kilos por persona y año. En el año 1990 se sabe que eran más o menos 60 kilos. Pasamos de 16 a 60 kilos, que es más
casi 4 veces más por persona y año. En el año 2014, aquí es porque este PowerPoint lo hice en 2014, pero en el 2020, que hace 30 años de esto, no serían 60 kilos, tal vez son 100 kilos por persona y año. Hablo de Occidente, de España, de nuestra región, ¿no? Y analiza cuánta azúcar comes tú. Claro, me dicen, la mayoría de la gente me dice, no, yo no como azúcar. No comes azúcar conscientemente. Pero inconscientemente te lo meten por todos los sitios. Así que mira tu lista, qué es lo que comes. Si algún día comes un pastel, hay azúcar seguro. Helado también. Pero hay cosas que la salsa de tomate le ponemos azúcar, ¿vale? Cuando la haces en casa y la que compras también. ¿Vale? Seguimos. Ingestión excesiva de hidratos de carbono. Bueno, cuando hay exceso de peso y obesidad y depósitos grasos, se recomienda no comer ese azúcar tan refinado, que es un hidrato de carbono muy rápido. También provoca diabetes y necesidad de beber en exceso. De hecho, cuando hay un principio de diabetes, empiezas a tener mucha sed porque estás comiendo mucho azúcar y el cuerpo para compensar es el agua. Las bebidas como 7-Ups y cosas de estas y Coca-Colas están súper, súper estudiadas porque resulta que le meten mucho azúcar y tú lo bebes para quitarte la sed. Pero como comes mucho azúcar, muchísimo, muchísimo, dentro de la bebida, necesitas más bebida, más agua sería, más agua. Pero no bebes agua, porque ay, el agua parece de otro nivel. Las clases bajas beben agua. No. Ahora es al revés, ¿no? La Coca-Cola, por ejemplo, es un enganche, un enganche, un enganche. Y cada vez consumes más, ¿vale? Y las diabetes también, uno de los síntomas es que quieres beber mucha agua, como exceso de agua. Esto me gusta mucho, este esquema que os paso de lo que pasa con el azúcar aquí arriba y de lo que pasa con el arroz integral, que son hidratos de carbono, pero uno es muy intenso, un pico intenso. Cuando tú comes a la mañana, desayuno, hablo. Comes algo, te da un pico, una subida, y tienes energía, wow, enfrentas el día, pero luego a las 12 hay un bajón, que te da como llorera, víctima, ay, mi jefe no me escucha, tal y cual. Es como una depresión mini que te da una hipoglucemia. Y a veces a mí me da irritabilidad. Yo estoy irritable si me baja y necesito comer algo. Puede ser irritabilidad, ¿vale? Y hay unos picos muy extremos arriba y muy bajos. Esos extremos, estos alimentos son extremos. El azúcar es extremo, porque hay subida y bajada. Nuestra emoción, ¿qué será? Así, euforia, depresión. ¿No? Muy extrema. En la vida todos tenemos altos y bajos, pero deberían ser como esta gráfica de aquí, que es como el arroz integral. El arroz integral es muy diferente del azúcar. El azúcar es un disacárido, tiene dos moléculas, ¿no? Solo dos moléculas, unidas por un enlace, así que entra en mi cuerpo, yo rompo ese enlace y ya no hay más que romper, ya se quemó toda la energía, disacárido. En cambio, el arroz integral es un polisacárido, muchas moléculas con muchos enlaces, me aguanta más durante todo el día porque voy cortando ese enlace, tengo energía, no tanta, pero tengo un poquito, rompo ese enlace, tengo un poquito, rompo ese enlace y me aguanta más durante todo el día. Un poquito de pico y un poquito de bajón, pero me aguanta, más neutra la emoción. No es tan extrema. Por eso os dije, yo desayuno arroz integral a la mañana. Puedo variar con quinoa, pero no me sienta tan bien y me escucho mi cuerpo. Yo lo intento, pero no me sienta bien. Y podría ser que me sienta bien el mijo también me sienta bien. Podría ser arroz con un poco, ahora en verano le pongo arroz, por ejemplo, de un vaso entero le pongo arroz, 2/3 partes, y cebada, 1/3 parte, y lo cocino junto.
y eso es lo que desayunaré. ¿Qué hago a la mañana? Tengo mi arroz integral en una fiambrera, me dura hoy, mañana y pasado, 3 días. Cojo una paellita, pongo aceite, el arroz, un poquito de sal, lo salteo y luego le pongo un poco de pipas de girasol, pipas de calabaza, que es la proteína y la grasa saludable. A veces me pongo un poco de paté de oliva negra ahí y un poco de chucrut. El chucrut también es muy importante para la vitamina B12, que luego también lo veremos, que viene de la col. Las coles van muy bien para anticancerígenas también como prevención. Seguimos con el azúcar. Bueno, que provoca caries dentales, lo sabemos. Obesidad también, diabetes. Pero ateromatosis, que provoca ateromas, se vio que en pacientes que han tenido un infarto o que sufren alguna enfermedad arterial periférica, consumen doble azúcar de media. Y luego también roba vitamina B1, que es necesaria para el sistema nervioso. También roba ese. Y hay desequilibrios psicológicos al robar esta vitamina del sistema nervioso. Vamos al siguiente alimento, que son la leche y los derivados. ¿Qué hace la leche y los derivados? Yo lo dejé, bueno, Montse Pafford me dijo que no tomara leche y derivados, no a nivel emocional, sino porque tenía una alergia en la cara. También tenía súper granos y tenía 30 años y granos aquí por aquí, todo granos. Comía huevos, leche, todo. Y fui quitando alimentos, hice una buena depuración, pero luego la verdad es que ¿qué pasa? Que cuando comes un poquito de leche, yo ahora tantos años sin comer, me provoca como una reacción. No es una reacción que me voy a morir y que no puedo respirar, pero sí que es una reacción que a mí me molesta porque yo no quiero tomar antihistamínicos. Yo decidí no tomar más antihistamínicos. Podría seguir tomando leche y huevos, pero luego lo compensaba con un antihistamínico, un medicamento, y yo pensé, no vale la pena. Así que me quité lo que en ese momento no me convenía como salud y luego me he quedado ahí que no puedo comer nunca leche ni sus derivados, ¿no? A ver, ¿qué efecto emocional? En el plano espiritual, emocional, nos reúne con la energía materna. La leche es con la energía materna. Así que alienta un poco los sentimientos infantiles, la risa fácil, lágrimas fáciles, emociones a flor de piel, dependencia y apego de la madre. Yo luego descubrí que tenía mucho apego a mi madre y eso que me fui a vivir a la otra punta de Menorca, en Mahón. Y pensaba que me había liberado del apego a la madre. Pero por mucha distancia que haya, te importa todavía su opinión. Te importa cómo te critica. Te afecta los juicios que te da. Si te valora o no, te afecta. Así que, aunque tú estés a 1000 kilómetros, yo me di cuenta que a nivel emocional y mental estaba todavía dependiendo de lo que ella opina de mí. Y bueno, quitar la leche, derivados, poco a poco, yo vi que me daba un efecto diferente con mi madre. Ya no me podía manipular emocionalmente. Esto con los años, hablo de muchos años, ¿no? Y de observarme, de escribir y hacer perdón con ella, ¿no? También te da incapacidad de desarrollarte como un adulto completo. Así que se puede eliminar la leche, yogures, natas, natillas, mantequillas, todo eso lleva lácteo. Y postres, tartas, helados, leche en las bases de pizza. Hay una marca que hace con leche, la otra con no. Croissants, es que hay mil cosas que yo no puedo comer, gracias a Dios. Me mantengo porque no lo puedo comer obligatoriamente. ¿Cómo lo puedes sustituir? Con leches vegetales, que no son leches, no se puede decir leche, bebida vegetal. Puede ser bebida vegetal de cualquier cereal, puede ser de arroz, bebida de espelta, de cebada, hay de todo hoy en día, arroz con coco. Yogures, puede ser de arroz, puede ser de soja, el yogur de soja, la leche de soja, piensa que es una legumbre cruda que ha sido licuada
Y tú no te beberías una leche de garbanzo crudo, porque te daría unos gases, una hinchazón en el abdomen. No se puede digerir. Por eso mucha gente que toma leche de soja tiene problemas de gases horroroso, ¿no? Vigila la leche de arroz y los yogures de soja de tanto en tanto. Y las natas pueden ser de avena o de mijo. Yo en las cremas, en Funky Aram, en el restaurante, hacía cremas con le añadía un brick pequeñito de nata de mijo, que lo hacía como más, como una mousse. Las cremas, mi éxito era eso. Yo os pasaré la receta a los de Zoom. A vosotros no la puedo pasar. Seguimos. La leche, ¿no? Ya sé, los derivados y la leche tienen ese efecto. Y ahora no me pasa. ¿Por qué no me pasa? Ah, sí. Bueno, la carne, creo que me he pasado uno. A ver, un momento. Pondremos este. ¿Por qué reducir los lácteos? Ah, bueno, cuando estaba de maestra en Pintor Torrent, ay, no, no sale lo de la leche. Hicimos un proyecto, estaba de moda, no sé si ahora está o no, de moda, hacer proyectos con los niños. Y teníamos una chica, payesa, hija de payeses, y que ella me trajo a clase, la hoja cuando van a los predios a hacer un análisis de la leche. Ay, no sé si es eso. No, no es eso lo que quiero. Y salía células muertas. Y la niña decía, esta leche la tuvimos que tirar porque había muchas células, había muchas células muertas, cédulas, cédulas. Y yo decía, yo no sé qué es cédulas, ¿qué significa cédulas? Bueno, os lo dejo así. Resulta que cédulas, cuando lo leí, eran células muertas. Cuando las vacas dan de mamar, ay, la leche, le sacas la leche. Si hace un año que le sacas la leche y no ha tenido ningún ternerito, no han renovado la leche. Así que hay más pus, entre comillas, más células muertas en la leche. Cuanto más vieja es la vaca o hace más tiempo que no ha tenido un ternero, más células muertas hay en la leche. Cuando yo vi eso, bueno, todo es un proceso. Yo estaba dejando los lácteos, pero ahí me reafirmé en que cómo afecta ese pus que está aceptado a un nivel y que está en la leche y está en el queso y está en todos los derivados lácteos. Y yo pensé, no, 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 yo no, no como eso porque tenía enfermedades o infecciones o cositas normales y seguramente eran por eso. ¿Por qué reducir los lácteos? Las vacas en un establo es diferente, encerradas, con las vacas en el prado. No están tan explotadas en el prado. Las vacas en el establo viven de 3 a 5 años solamente. En el prado viven hasta 15 años, antiguamente, ¿no? En el establo producen 10.000 litros al año y en el prado les hacen tener 3.000 litros al año, mucho menos explotadas. En el establo la vaca se le muñe, no sé cómo os digo, todo el año. En cambio, en el prado, y sobre todo las ecológicas, descansan 3-4 meses al año. En el establo están peor alimentadas porque en el prado comen de lo que encuentran además, ¿no? Y en el establo están muy medicadas y antibióticos para evitar todo eso del pus que os dije y para, bueno, la leche para prevenir peores enfermedades. Y en el prado están menos tratadas. Es eso que quería que viéramos, ¿no? Vale, vamos a los efectos que provoca la carne. No sé cómo es. Que no. Voy a poner este.
Y lo voy a poner a ver si me sale la carne. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, pues lo pongo así. A ver ahora. Bueno, el efecto emocional de la carne. Pero no, esto no es con todo el mundo. Hay gente que le va bien un poco de carne, ¿no? Yo no, tampoco no voy a hacer una campaña en contra de la carne. Cada uno que experimente y observe lo que le pasa dentro, ¿no? Se dice que la carne, como es muy densa, es un alimento muy tamásico que vimos el otro día, favorece la competitividad con los demás, el empuje, energía para trabajo físico, exceso de entusiasmo, pero también puede provocar el comer carne mucho letargo, pereza, embotamiento de los sentidos, agresividad, incluso ira, impaciencia y carácter belicoso. Puede hacer eso. No todo el mundo. Explicaba una señora que hizo un libro, creo que era Anna Colvin, que su hijo, cuando estaban volando un vuelo muy largo de 10 horas en el avión, su hijo no come carne nunca y le ofrecieron algo con carne y al vino, carne al vino, no sé qué. Dice que se lo comió y durmió todo el trayecto. Así que agresividad, bah, 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 pero a veces comer de tanto en tanto tal vez no es tan perjudicial, ¿no? Tú ya lo irás viendo. Yo no puedo ahora comer carne roja de nada, ni pollo, ni blanca, ni aves, ¿no? Ahora. Pero he hecho todo un proceso de muchísimos años de que todavía tomaba la sobrasada, el día de la sobrasada en Menorca. Y también tenía los efectos súper negativos ese día. Pero me gustaba tanto que la seguía comiendo una vez al año. Y en Navidad, el pavo de mamá. Y también tenía los efectos ese día. Y poco a poco pensaba, me aguanto un poquito y sufro un poco 10 minutos de deseo y luego estoy fa fantástica todo el mes. Espiritualmente, la carne te mantiene aferrada a lo material, a la tierra, al territorio. Esto es mío y puedes llegar a luchar a la guerra. La guerra, referido a luchar en contra de tus hermanos o por las herencias, todo eso es el territorio, defender tu territorio, ¿no? Favorece también que seas más intolerante, más arrogante, carácter bullicioso, que seas el foco tú de atención y en todas partes puedes ver enemigos. Pero esto no ocurre siempre. Yo he visto gente muy maravillosa que hace una alimentación súper equilibrada, que tal vez come carne una vez a la semana solo. Y come mucho de todo, ¿no? Y lleva una buen estilo de vida y una buena filosofía de vida y no tiene estos efectos, ¿no? Cada uno que observe sus efectos. A mí no me fue bien la carne, lo quité y estoy muy contenta, muy contenta. ¿Qué podemos hacer para sustituir la carne? Porque es una gran fuente de proteínas, esto sí, y de hierro, esto sí, vitamina B12. Vale, ¿cómo podemos hacer? Vale, tú eliminas la carne roja, los embutidos, los patés, las salchichas, hamburguesas, salamis y puedes sustituir por otras proteínas vegetales que también son densas, también te aferran al territorio, es pesado, pero no es tan extremo. Como la carne sería extrema en un lado y el azúcar en el otro lado. Montse Bradford decía, si comes un bistec, que es muy yang, necesitarás 7 yins, 7 postres, para quitar esa energía tan yang. 7 postres para quitar un yang. En cambio, el seitán es denso, pero no es tan yang. Es un más centrado. El seitán está, si la carne está muy, muy a un lado y el azúcar está en el otro, el seitán estaría también a un lado, pero aquí. Y aquí estaría la melaza de arroz. La melaza de arroz estaría más centrada. Se acercan al centro. Sería seitán. El seitán viene solo del trigo o de la espelta. También hay de la espelta. Que
con la harina del trigo, lo que haces es como un pan, la masa del pan, y luego la pasas por agua, se elimina el almidón y queda solo el gluten. Esto los celíacos es una bomba para ellos, no le va bien, pero los demás es el gluten, es proteína pura. Bueno, como la carne, igual. Seitán es como lo puedes cortar en bistecs, rebozado y frito. Bueno, el frito tiene otro efecto, ¿no? De histeria un poco. Pero a veces no va bien un poquito de frito una vez al mes, no pasa nada. Puede ser el seitán rebozado al horno, puede ser a la plancha el seitán simplemente. Puedes hacer unos pinchitos de seitán con un champiñón y con un pimiento verde, rojo, ¿no? O unas hamburguesas de seitán. También puede sustituirse por el tofu. El tofu también sustituía a la leche y el queso, pero no sabe como un queso, ¿eh? El tofu puede ser a la plancha, puede ser un paté, en pinchos también. Hay salsichas de tofu, tiene mucho calcio, como la leche. Pero hay gente que si no lo cocina bien, le da gases. Pero es porque no lo cocinan bien. Y también porque no puedes comer tofu cada día. Puedes comer un tofu una vez a la semana, máximo dos. Seitán, una vez a la semana, como mucho dos. Tempe. Tempe es la proteína más difícil de que te acostumbres. Al principio a mí no me gustaba nada, ahora me encanta. El tempe se parece un poquito al queso porque es un fermentado de las hojas. Solo es fermentar las hojas y ya está. Es tempe. Y tiene vitamina B12 de la carne. Es por eso que lo consumo. Además, con el tempe yo hacía una sobrasada de Menorca con tempe. Que hay tempe en lugar de soja, hay tempe de garbanzo, que es más nacional, más de aquí de España. Un tempe de garbanzo fantástico. Y luego comer más legumbres. Las legumbres es una opción fantástica de proteína, ¿no? Y también frutos secos, que si nueces, que si avellanas o almendras, ¿no? Lo nacional, lo de aquí. Pues eso también te ayuda a recuperar la proteína. La proteína te ayuda a regenerar los tejidos, ¿no? No sé cómo es que no me pasa. Ahora. Antiguamente, en el 1850, se consumía 1.000 gramos de cereales, pan, por ejemplo, o arroz, y unos 20 gramos de carne por persona y día. 20 gramos de carne. Hoy en día, bueno, hoy en día no. En el 1990 se pasó a 170 gramos de cereales, solo 170 y antes eran 1.000, y 250 gramos de carne. Porque carne no solo es el bistec del mediodía, es el pavo y el jamón de la mañana y es la cena. ¿Vale? La carne es todo esto. Ay, a mí me ha pasado. Perdón. Y cuando ingieres demasiada proteína, ¿qué pasa? Que se provoca el ácido úrico. El ácido úrico, bueno, cuando nos dicen tienes el ácido úrico muy elevado, que es el pulgar del dedo del pie tal vez un poco hinchado, tienes esos síntomas. Pues te dicen elimina anchoas porque ensucia muchísimo el sistema. Las sardinas, los mejillones, los extractos de carne, las carnes rojas, el pato, la perdiz, el hígado, todas las vísceras, riñones de los animales. También tienes que reducir las legumbres porque todo lo que es proteína se reduce un poquito porque había un exceso comparado con el cereal, espárragos, espinacas, las setas y algunas salsas llevan un extracto de carne, así las salsas preparadas, ¿vale? Pero si comes proteínas vegetales, nunca, yo creo que no harás este exceso, porque siempre es un poquito de proteína vegetal, seitán, tofu, tempe. Las legumbres es una proteína, viene de la tierra, también son pesadas. ¿A quiénes les iba bien lo que es pesado? A los que eran vata, que es aire y éter, les iba bien comer pesado.
Esto, pesado, no carne. Bueno, carne tal vez la digieren mejor, pero las legumbres le van mejor, ¿no? Y a los que somos rayásicos, que también el fuego es muy volátil, también lo pesado les va bien. A mí me encantan las legumbres. Yo creo, antes, hace 10 años, comía una vez a la semana legumbres. Y tenía gases, hinchazón y bueno, pero yo me obligaba a comer una vez a la semana. Ahora comemos 4 veces a la semana, pero es que ya tengo la técnica de para por qué las legumbres ahora me sientan bien. Bueno, el sistema se tiene que ir acostumbrando. ¿Por qué me sientan bien? Porque lo combino bien. Una norma, cuando comas legumbres, sea estofados, garbanzos, alubias, lentejas y humus, no debe haber fruta. En esa comida no habrá fruta ni postre. Nada. Porque la legumbre es un poco yin expansiva. Si le añades otro expansor que es la fruta, es que no te cabe el gas en la barriga y te duele incluso. Pero tú, primera norma, no fruta combinada con legumbres. Por favor. Segunda, siempre con un cereal. ¿Cuál es el cereal más común, más que tenemos más a mano? Cuando comas legumbres, siempre en la misma comida habrá un poco de arroz integral o arroz blanco, es igual, o mijo, o quinoa. Bueno, la quinoa no es tan un cereal, es como una media legumbre la quinoa. Está, no sabe qué es ella, está entre dos. Pero ponle un poco de arroz integral o mijo, ¿vale? Avena no la tenemos tan a mano, la cebada tampoco. Podrías. Pero solo que hagas legumbre y arroz está perfectamente combinado. El arroz integral es contractivo, la legumbre es un poco expansiva, se equilibran las energías, no pongo otro expansor como la fruta y lo digieres bien, puedes comer 4 veces perfectamente. Además, al combinar legumbre y cereal juntos, si la legumbre tiene 12 de proteína y el cereal tiene 10, juntos no es la suma, no es 22, es 30. Se multiplica el efecto de los aminoácidos que tiene el cereal y la legumbre, se combinan y hace una muy buena proteína para el cuerpo. Son más ligeras que las proteínas animales, ¿no? Vamos a los efectos emocionales de las verduras. Las verduras nos aportan ligereza, apertura, no solo es de la mente también. Por ejemplo, vamos a hablar de las verduras raíces. Tú mírate en tu escrito a ver si a la izquierda has puesto ayer comiste alguna raíz de verdura. Si comiste nabo, zanahoria o rabanito, rábano negro no es tan común, cebolla, ajo, jengibre, daikon tampoco es muy común. Las raíces, remolacha también sería, por ejemplo, favorecen la integración, la unión de los contrarios. Cuando hay unión, hay sanación. Así que necesitamos raíces un poquito cada día. Limpia la mucosidad, nos da enraizamiento. Si tú no te sientes enraizado en donde vives, por ejemplo, yo vivo en Ferrerías ahora. Si yo no me siento enraizada, es aceptada y que pertenezco aquí, es porque no tengo raíces. Así que comer raíces hace sentirte con raíces. Sobre todo cuando viajas a otro sitio, pierdes tus raíces y viajas, vuelas y vas a otro sitio, puedes no sentirte encajando. Antes de viajar, un día antes, 2 días antes, come más verduras de raíz. Come zanahorias, come rabanitos, remolacha. Luego viajas, no te sientes tan desenraizado. Muy importante esto. Nos arraiga. La raíz sería el cerebro de la planta. Así que nos hace funcionar bien nuestro cerebro. Exceso de raíces. Claro, cuando yo digo esto, la gente se empieza a comer todo raíces, dejan las hojas, dejan todo lo demás. No, porque es el exceso, cuando nos pasa, la cantidad cambia la calidad. Cuando te pasas de raíces y no pones hojas ligeras,
¿Qué pasa? Que te provoca una rigidez emocional, falta de movimiento, prefiero estar sentada todo el día meditando y no quiero correr ni bailar. Bueno, tiene que haber un poco de todo. Las hojas, por ejemplo, comer hojas cada día un poquito. En las hojas te da un crujiente. No solo es el cracker seco que te da crujiente, la textura en la comida, sino que las hojas dan ese crujiente, pero es húmedo. El cracker da crujiente seco. Las hojas favorecen el movimiento, que seas ágil, apertura, alegría. Cuando no hay hojas en tu dieta, no hay hojas verdes, por ejemplo, la cara, la piel está pálida, tienes un aspecto amarillento. El exceso de lechuga, por ejemplo, gente que hace dieta y que empieza a comer muchas ensaladas, da molestias intestinales y deseo de comer dulces. No puedes solo comer mediodía una ensalada porque haces dieta. No es viable, no es sostenible. Porque vas a la tarde vas a querer dulces, chocolate. Te faltará nutrición. En cambio, yo os pasaré un modelo con las recetas de un menú equilibrado y podréis empezar a cocinar hasta que nos vemos el martes que viene. Me diréis a ver cómo ha ido. Vamos a las frutas. Ahora os pondréis en parejas. Ah, ya estamos llegando casi a la hora, faltan 15, 20 minutos. Pero bueno, aún me queda mucho, Me quedan las frutas, ya hemos visto muchas cosas. Pero para los próximos días, martes y jueves que viene, me queda cada órgano, corazón, hígado, qué emoción es, lo importante de la masticación, los alimentos sátvicos, rayásicos y tamásicos, los errores alimentarios, los 6 sabores para crear unos buenos aliños. Aquí os he traído mi aliño. Siempre invento aliños. Si me decís qué he puesto aquí, sé más o menos lo que he puesto, pero la cantidad es a ojo. Pero si hay los 6 sabores, esto es un aliño de salsa de soja, con vinagre de umeboshi, con limón. Puse un poco de sal, porque en las ensaladas mejor no poner sal cruda, sino que como transmutada en un aliño. Aquí he puesto aceite de sésamo y un poco de aceite de girasol. ¿Y qué más puse? El amargo. Un poco de ralladura de limón, que es el amargo. Astringente, es el limón. Creo que están todos. Y el dulce, jarabe de agar. Y a todos los gustos, los sabores, y así estás satisfecho. Bueno, las frutas. Yo creo que lo dejamos aquí y el próximo día acabaremos con las frutas. No, sobre todo decir, las frutas, comerlas separadas de todo lo demás, a media mañana, a media tarde, no mezcléis, por favor. Y depende de la persona. Si es una persona que siente mucho frío dentro, no comes azúcar, no comes fruta cruda. Come compotas de manzana, compota de pera, sin azúcar, porque el azúcar enfría. Si eres una persona como yo, muy caliente, alguna fruta te va a ir bien. Incluso en verano te va a ir bien un poco de fruta separado de todo lo demás, ¿no? Os quiero enseñar otra cosa, de raíces. Que hablando de raíces, a mí me gusta tener de tanto en tanto rabanitos. ¿Qué hago con los rabanitos? Porque no me gustan así crudos, no me gustan nada. Tengo una prensadora. En el restaurante tenía una grande y hacía mis prensas, ¿no? Esto transmuta el alimento. El rabanito tiene algo que es un poco como el azufre de la cebolla y el ajo crudos, ¿no? Puede ser un poco irritativo y no apetecerte, pero si tú pones aquí rabanitos en lonchitas, le pones un poco de sal y lo dejas ahí. Le pongo un ajito y un poco de cebolla cruda, lo echo aquí y queda todo el líquido, se elimina todo el líquido, se elimina el agua, se vuelve un poco más yang. Es como si lo cocinara. Y pongo un poquito, me dura unos 3 días en la nevera. Me pongo un poquito en la ensalada, un poco de rabanito y el raíz, es la raíz, ¿vale? Empezamos a hacer así esto, prensados, ¿vale? Bueno, aquí tengo
No sé si en el chat hay preguntas. Si posant dins una olla de legums un punyat d'arròs va bé? Vale, muy buena pregunta esta. Os lo quiero aclarar. Como queremos ahorrar ollas, no utilizar muchas ollas, muchas paellas, y queremos ahorrar energía, vale. Pero luego tenemos que pensar en que tiene que haber las texturas en cada comida. Al mediodía, por ejemplo, hablamos de mediodía. Si tú pones el arroz integral con la legumbre y la cocinas todo junto, está perfecto, nutritivamente es perfecto, es muy buena proteína. Pero si tú comes ese plato y es plato único o incluso con un poco de ensalada tal vez, te faltará en ese plato la textura de seco y el arroz integral o blanco salteado con un poco de ajo, por ejemplo, y aceite, al lado es la textura que no querrás comer pan, porque pan tampoco no es muy aconsejable, es mejor el arroz, por ejemplo, integral. Así que no está mal, no está mal un puñado de arroz en la legumbre, pero en el plato tiene que haber eso y además algo seco, porque si no a la tarde querrás crackers. Bueno, y si quieres comer crackers los comes a la tarde, pero hay quien no quiere comer crackers a la tarde porque luego engordan, por ejemplo, ¿no? Diu Aigli me dice que no se ve el menú. Ay, pues yo lo he puesto aquí. A ver si lo puedo compartir. Aquí. A ver si lo vemos. Si no os lo pasaré por... a ver si lo puedo pasar por WhatsApp, me costará, ¿eh? No, aquí, es aquí. Aquí, a ver si lo vemos. Aquí, veréis que hay una crema de calabaza y zanahoria, ¿vale? Con un poco de cúrcuma, que es muy adecuado, ¿cómo se hace? En ese mismo día, a mediodía, pongo una hamburguesa de mijo con azuquis. Azuquis la legumbre, mijo el cereal, combinan perfectamente, es crujiente, es seco, es fantástica. Con los champiñones y las especies y todo. Luego, si combinamos con un wok de verduras, que podemos dejar para cenar también, un poco de crema y un wok de verduras, ¿no? Comemos un poco de coliflor, brócoli, judías verdes, puerro, champiñones, lo que quieras, saltear en un wok, muy rápido esto, ¿no? Te pongo la receta del aioli vegano. Este sí que se hace con leche de soja. Yo no como aioli vegano de soja porque a mí me da gases. Pero si a vosotros coméis carne o eso, que es muy contractivo, no os hará lo que me hace a mí la leche de soja. Os expandirá, tal vez os irá bien. ¿Cómo se hace el vegano, el aioli vegano? Y se hace con aceite de girasol. Luego un picle de col, que yo lo compro de Natursoy, hecho la chucrut, más que picle, que tiene la vitamina B12. Y así ya me aseguro de esta vitamina, que ya que no como carne. Y es esto, a ver si os lo puedo pasar. Una lástima porque yo, a ver, lo volveré a compartir, a ver si ahora estáis todos. Tal vez es porque no estabais todos. No lo sé. Menú equilibrado. A ver si lo veis. A mí ahora se me descarga y ahora me dice que está en verde. Se envió correctamente el archivo. Pero antes también se me había enviado. Ahora me dice que se ha enviado correctamente. Bueno, si no lo veis, ya me lo ponéis aquí en el chat, si no se ve. Ahora salgo parejas y es solo, de dos en dos, os voy a poner. Y uno será tres. Comentad la lista que habéis hecho, relacionarlo con la emoción. Hablad un poco de esto, si está relacionado o no.
y a ver si hay algún cambio. Comentad si estáis dispuestas a hacer un cambio. Cuando lo comunicas a otro, el cerebro dice, ay, ayer dije que comería chucrut y no lo he hecho. Es como un compromiso, necesitamos un espejo delante para comprometernos. ¿Vale? Nos vemos después, volvéis aquí y comentamos un poco. Yo voy a parar ahora la grabación. Sí, porque no sé si os... No sé, supongo que nos grabará, pero lo voy a parar aquí y nos vemos el martes.